Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa y opinión y análisis de Telemedellín para ustedes, nuestros televidentes, para conocer más a fondo los temas de interés general y eh, los temas que requieren ser eh, profundizados, ser analizados y de ser el caso ser debatidos. Hoy vamos eh, a continuar con eh, esta serie que ha venido trayendo punto de giro sobre los acuerdos en La Habana. Recuerden que son seis puntos los que se eh, acordaron allí en La Habana-Cuba, que el próximo 2 de octubre seremos los colombianos los que diremos sí o diremos no a estos acuerdos que se han hecho entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Hoy eh, un tema que sin duda eh, ha generado también mucho de qué hablar porque... Pues ha sido eh, un aspecto que también ha terminado siendo víctima en este conflicto de más de medio siglo. Les estamos hablando del tema del campo. Para nadie es un secreto que los campesinos, eh, muchos, decenas, miles de ellos, debieron salir de sus tierras, desplazados. Otros perdieron sus eh, tierras. Eh, también se habló mucho del de abandono estatal eh, para el agrocolombiano en los últimos años. Y precisamente el tercer punto que se acordó en La Habana es el que tiene que ver con el desarrollo agrario integral y dentro de esto se habla de una reforma rural integral. ¿Qué es? ¿Cómo impacta el campo colombiano? ¿Cómo se van a beneficiar los campesinos colombianos de este tercer acuerdo? Y sobre todo, ¿cómo se va a hacer para que este aspecto beneficie eh, a una paz duradera, que es a lo que se le ha apuntado o por lo menos como se ha visibilizado desde el principio estos acuerdos? Para eso hemos invitado a cuatro personas conocedoras, expertas en el tema. Saludamos inicialmente a Paola Cadavid Acevedo. Ella es la directora territorial para Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras. Paola, gracias por estar en Telemedellín y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Nuestra segunda invitada, continuando con las damas, por supuesto, es Andrea González Ospina. Ella es la gerente de corregimientos de Medellín y, eh, digamos, la eh, opinión y la participación de Andrea va a ser bien importante porque vamos a mirar también cómo está el tema de tierras a nivel metropolitano. Gracias, Andrea, por estar en Telemedellín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuestro tercer invitado eh, ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Se trata del profesor Juan David Escobar, eh, Escobar catedrático, analista de diferentes aspectos sociales. Profesor, gracias nuevamente por estar en Telemedellín. No, gracias por la invitación. Y nuestro cuarto invitado es el señor Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros, una fundación que durante los últimos años se ha dedicado a trabajar de la mano con organizaciones sociales y con los campesinos que reclaman tierras que han sido despojadas por grupos armados ilegales. Doctor Gerardo, gracias por estar en Telemedellín, bienvenido. Gracias, Oscar, gracias a Punto de Giro, y muy amables por la invitación. A ustedes, por supuesto, a nuestros televidentes, parte esencial y fundamental de nuestro programa, los invitamos a que participen a través de las redes sociales, nos hagan, su, eh, nos hagan preguntas, sí. nos den su opinión frente a este tema, frente a los acuerdos en La Habana y frente a este aspecto del de, eh, agrocolombiano, de tierras. Lo pueden hacer a través de arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM. A través de nuestra fanpage que eh, aparecemos como Telemedellín, también nos pueden dar su opinión. Comenzamos. Eh, mm, Paola, digamos desde el gobierno nacional, eh, en este caso la entidad que usted representa, la Unidad de Restitución de Tierras, ¿cómo le podemos explicar a los colombianos este tercer punto? ¿Cómo se va a beneficiar el agrocolombiano? ¿Cómo se va a beneficiar el tema de, de, del campesinado? Todo el tema de tierras que ha sido tan disputado durante estos 50 años de conflicto. Sí. Teníamos que empezar por el origen del conflicto. El primer punto de La Habana reconoce que la guerra o el conflicto armado colombiano se origina precisamente por unas tensiones que no fueron resueltas entre unas élites que concentraron muchísima tierra y unos campesinos que no la tenían y que necesitaban accesar a la misma. Además, también se reconoce en ese primer punto de, de los acuerdos de La Habana que no se utilizaron durante todas estas décadas de conflicto mecanismos judiciales efectivos que permitieran resolver esas tensiones. En ese orden de ideas, eh, los acuerdos traen varias, varios aspectos fundamentales. El primero es el reconocimiento del acceso a la tierra como el origen del conflicto. El segundo son dos vías para la formalización, es decir, tenemos un fondo de tierras que busca eh, ser, digamos, engordado, por decirlo así, con tres millones de hectáreas que provienen de diferentes fuentes, uh -huh. eh, que son mecanismos que incluso ya están en las diversas legislaciones agrarias. Eh, y tenemos, por otro lado, siete millones de hectáreas que están siendo ocupadas por campesinos eh, que no tienen títulos de propiedad. Aparte de eso, digamos de manera transversal, van a haber una serie de programas sociales entre los que se cuentan eh, programas de riego y drenaje, todo lo que es el tema de seguridad social, todo lo que tiene que ver con educación, acceso a salud y también transversalizado está todo lo que tiene que ver con enfoque de género. Digamos que eso es como a grandes rasgos lo que trae eh, este punto uno. También tenemos que resaltar algo que es sumamente importante y es el tema de la actualización de los catastros, que además se vuelven también catastros multipropósitos y mecanismos para el ordenamiento territorial. Es decir, todo este primer punto de La Habana es con un enfoque territorial y pensado en la diversidad, en la inmensa diversidad de la, de, del campo colombiano y también eh, se piensa en la participación activa del campesinado colombiano en la implementación de estos acuerdos digamos que esos es como los grandes puntos o los gruesos puntos de este primer, eh, de este primer acuerdo que trae eh, firmado por el gobierno nacional y las farc Perfecto. Decíamos al principio que uno de los eh, de las grandes incógnitas o de los grandes cuestionamientos que se ha tenido con este tema de tierras es el impacto también que se va a tener en las eh, metrópolis, en las grandes urbes. Estamos hablando de Medellín, una ciudad de región eh, que pertenece al área metropolitana que dentro de muy poco pues todo parece indicarse, va a ampliar también al área metropolitana de Oriente, la del suroeste también empieza a sonar fuertemente mm. y pues cada día digamos empezamos más como a articular a la capital del departamento con las regiones. Andrea González, gerente de corregimientos, ¿cómo han visibilizado ustedes este tema de tierras eh, eh, a nivel metropolitano? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son los faltantes que se tienen en este momento en ese aspecto? Bueno, para hablar en concreto de Medellín, pues eh, los corregimientos, eh, también para comprender que es una gerencia de corregimientos, es una gerencia territorial. Y precisamente se crea porque el 71% del territorio de la ciudad de Medellín es rural. Quiere decir que somos más campo que ciudad. Eso es un dato bien importante. Sí, y en ese 71% vive el 10% de la población. Y ahí encontramos eh, unas problemáticas que no han sido del todo como, como se ve a nivel nacional y en unos, y en unos lugares eh, en donde pues el tema de, las, de la guerrilla y, y el tema de la tierra ha sido complejo. Pero cuando uno mira el caso de Medellín, se da uno cuenta que, que la tenencia de la tierra pasa lo mismo aquí, en el sentido en que la propiedad... Eh, todavía pues, hay muchos sin, titular, pues, sin titularización, uh -huh. que necesitamos legalización, que los predios que se tienen son, son predios que han pasado de familias, entonces esto se ha, se ha ido dividiendo ese predio que además entonces va en contra del, del tema del plan de ordenamiento territorial cuando se dice cuáles son las dimensiones para construir una casa, cuál es la tierra que es de reserva, que un poco pasa también con esto de los acuerdos, que alcanzan a ver cómo está en el borde de la reserva, hasta dónde puedo cultivar, y ahí entonces que vengan esos campesinos también a proteger esa área de reserva, pues son los límites con esa área de reserva. Nos vemos aquí en la ciudad con eso, y es una ciudad que cada vez va se va urbanizando más, tenemos esas zonas de expansión, eh, pero esto hace un llamado, digamos, que, que hablar de estos temas y que, que el país esté hablando del tema rural, pues es, es un aliciente para nuestros campesinos, que si bien pues muchos han nacido, han crecido y han vivido en las tierras aquí en la ciudad de Medellín, que hacen parte de nuestras veredas. Eh, pues han sido también invisibilizados en muchos sentidos. Y esas mismas necesidades de agua potable, de acueductos, de vías, eh, de las que se habla aquí, del tema de, de la asistencia técnica, de la, de la producción, de la comercialización, de ese acompañamiento a los campesinos, son las mismas necesidades que se tienen. Entonces hay una necesidad de legalizar esas tierras, como también una necesidad de entender cuáles son las tierras que tenemos para la producción agrícola y, y evidentemente hacer crear pues todos los mecanismos de apoyo para poderlo hacer. Perfecto. Eh, profesor, durante las últimas cinco décadas los colombianos hemos sido testigos de las grandes dificultades que se han tenido en el campo. No en vano vemos protestas de los campesinos, movilizaciones, pero también hemos visto el impacto que el conflicto armado colombiano ha tenido en el campo. Eh, campesinos desplazados, han sido despojados de sus tierras, eh, otros que eh, han iniciado procesos de retorno, pero no con todas las garantías que se requiere. ¿Cómo entender entonces ahora o, o, o cómo lograr interpretar lo que se pretende con este tercer acuerdo eh, en La Habana? Bueno, yo he sido públicamente un enemigo del proceso, no porque no quiera la paz, sino porque me parece que es un mal acuerdo. Y en este punto pues, sucede igual. Eh, nadie desconoce el atraso que tiene el campo. En el cual hay muchos factores, los que tú mencionas, eh, un estado que ha sido ausente, unas élites gubernamentales que solo conocen los campos de golf eh, y también actores ilegales, cierto, que han hecho que el campo se vuelva inviable, donde nadie se atreve a invertir. Que de hecho el campo terminó convirtiéndose en su fuerte, porque finalmente los grupos armados ilegales en su mayoría se han. Es... Claro, porque si el Estado, el, el territorio no resiste el vacío de poder. Uh -huh. si, alguien no lo o sea, si el Estado no lo ocupa, lo ocupa alguien y normalmente son actores ilegales. Y el, el, el país ha sido muy descuidado con eso. O sea, aquí, cuando la guerra era en el campo, pues la gente de la ciudad decía: es un problema de los campesinos. Cuando les empezaron a secuestrar en Llano Grande, entonces ya dijeron miércoles estamos en guerra y estamos en peligro. El, en donde no estoy de acuerdo es que eh, las FARC, que puede, yo no estoy completamente de acuerdo que tenga un origen o una justificación en el problema en las tierras, pero en, en su recorrido se volvió simplemente un actor delictivo, eh, lleva 50 años diciendo que él no es un delincuente, sino que es un actor político. Entonces mal le quedaría a alguien que estuvo 50 años haciendo lo que hicieron, diciendo que iban a hacer una negociación solamente para que le limpiaran sus delitos y que quedaran solamente como un delincuente limpio. Entonces desde el principio estaba muy claro que las FARC tenían que presentarse como un actor político y que su justificación como actor político era una reivindicación del campo. Y eso estaba prácticamente desde el principio definido. Que el gobierno iba a ceder en eso para que las FAR no quedaran como delincuentes, sino como políticos. Entonces, a mí no me gusta el acuerdo, porque primero, si uno lee, el, lee esas 297, que son todo un reto estomacal. Yo llevo 20 días haciéndolo. Sí, bueno, yo le, <laughs> no voy, ha avanzado mucho. yo le doy unas milantas para que termine. <laughs> Eh, usted se da cuenta que en ese punto específicamente lo que quedó claro es que las FARC van a quedar como los que, los que lograron que a los campesinos pobres le entreguen tierra. Pero la responsabilidad para ellos es ninguna. Es como si yo le doy un regalo a ella, pero te paso la factura a ti para que tú pagues el regalo. Entonces a mí no me gusta porque. Primero, el acuerdo como está montado me parece que es inviable. Entonces, cuando eso fracase, porque yo creo que el proceso de tierras va a fracasar, entonces las personas van a decir, ah, no, yo, yo logré que entregaran la tierra, pero si la cosa salió mal es culpa del gobierno. Y ahí es, y ahí es donde no me parece, porque a mi juicio el proyecto que suena muy lindo de repartir tierra y algunos beneficios porque tierra sola no sirve para nada está muy mal diseñado los criterios por los cuales se fino está supuestamente definido porque el acuerdo es en general un cheque en blanco en el cual le dicen a los colombianos firmes y sí, después lo llenamos está montado en unos criterios que a mí me parece que son inviables en el tiempo los criterios de entrega de tierras no son técnicos de viabilidad financiera y económica de los proyectos agrícolas, sino el que sea más pobre, el que haya sembrado más coca, el que esté más afectado por el conflicto, le doy tierra. Y eso Perfecto. suena muy lindo, eso da votos. Pero eso no funciona. Perfecto, doctor Gerardo Vega, eh, lo decíamos al principio, usted representa una fundación que se ha dedicado principalmente a trabajar con el tema de tierras, con el tema de los despojados, además que es un aspecto bien relevante, pero nos contaba ahora antes de iniciar con el programa que ya ha viajado varias veces a La Habana, regresó incluso esta semana, donde estuvo acompañando a la comunidad de la Chinita, del Urabán Tioqueño, del municipio de Apartado. La misma pregunta, ¿cómo entender? Este punto, este tercer punto, eh, precisamente en un factor o en un sector que ha sido tan golpeado y tan oporreado durante las últimas décadas? Yo lo primero que quiero decir es que, es que no es de ahora, pues, que se diga, no es que la par delincuente, no. Presidente presidente Belisario Betancur, 1980, intentó un proceso de paz reconociendo que había un problema en el país de acumulación, de concentración de la tierra. El presidente Gaviria, el presidente Pastrana, todos los presidentes de este último periodo han intentado procesos de negociación, solución negociada del conflicto armado. El mismo presidente Uribe lo intentó en Cuba. Estuvo sentado ya no sé cuántos años con el ELN en Cuba y hablaba de que había que darles amnistía y representación política a los que se desmovilizaran. Han pasado eso permanentemente en los medios de comunicación estos días. Entonces, no es que sea ahora un invento, pues no. Aquí ha habido un problema en el país de concentración de la tierra, de despojo, de exclusión de élites con mucha riqueza y gente en la marginalidad. Porque ha habido un problema histórico en el país. La guerra siempre se degradan, se degradan las guerras y más cuando son largas. Claro ha hecho que esta, que esta guerra también durante 50 años se degrade. pero hay un problema de fondo, había un problema de fondo. El acuerdo reconoce eso que había un, un problema grave en el país con el tema de la tierra y, y, y no es cierto pues que es que ahora van a dar, no es la legislación vigente. Ley, ley, ley 60 de, de 1994 reconoce las zonas campesinas. El gobierno anterior a esos miembros de las zonas campesinas los metió a la cárcel, a 12, los metió a la cárcel. Y la única zona de reserva campesina que había, que son territorios de planeación, ¿cierto? No le dio validez a la resolución que había dictado el INCORA en, en, en su momento. Eso hay que rehacerlo. Hay que respetar esas comunidades en las regiones. El acuerdo pretende hacer eso, entregar tierras, pero ¿cómo no va a decir que esto es desequilibrado? Que hay concentración de la tierra. Sí, Colombia tiene 115 millones de hectáreas, 115 millones de hectáreas. Y la ganadería extensiva tiene 39.5 millones de hectáreas, casi un 35% del territorio nacional. Lo que se produce en esas 39.5 millones de hectáreas se pudiera producir en 11 millones de hectáreas. El resto pudiera utilizarse en agricultura alimentaria, por ejemplo, que es el futuro del mundo. Lo que pasa es que aquí hay una élite una pegada al pasado, al siglo XVII, al siglo XVIII, que creen que con grandes extensiones de tierra tienen, tienen mucha riqueza y para eso necesitan ejércitos privados y necesitan desplazar la gente, que fue lo que hicieron en este último periodo, estos últimos 20 años. Con ejércitos privados, con grupos paramilitares, desplazaron la gente hacia las ciudades. Yo creo que el acuerdo, mire, el acuerdo hay que verle todos los beneficios. Los que estamos en la ciudad, los que vivimos en la ciudad, es que el solo hecho de no ver más gente en los semáforos pidiendo limosna porque los han desplazado ya es un beneficio. El hecho de que deje de morir gente, que no muera más gente en el campo. Mira, la gente en el campo quiere tres cosas básicas: vivir sin miedo, poder vivir, pasar las noches en el campo sin miedo, tener un pedazo de tierra y un proyecto productivo para poder vivir. Son cosas sencillas, eso lo trae el acuerdo lo trae el acuerdo. ¿Por qué? Acabar acaba la guerra en el campo, vivir sin miedo, un pedazo de tierra, uso y acceso de la tierra, cierto es lo que dice, con los tres millones de hectáreas eh, que se plantea entregarle tierra a la gente y algo, un proyecto productivo, infraestructura, también trae el acuerdo y esa parte. Entonces yo creo que es lo básico el acuerdo. Por eso hay que decirle sí a este acuerdo. Mire, decirle no a este acuerdo de paz y a este plebiscito es quedarse en el pasado, quedarse en el pasado. Dejar que las cosas sigan como están. Decirle así es por lo menos una expectativa de que esto cambie. Muy bien, estamos en punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden que ustedes, nuestros televidentes, pueden participar, darnos su opinión, preguntarle a nuestros panelistas eh, a través de las redes sociales. Arroba telemedellín en Twitter, eh, pueden usar el hashtag punto de giro tm y por remedio de nuestra fanpage nos encuentran como Telemedellín. Vamos a hacer un pequeño corte de mensajes institucionales, no se muevan porque este tema bastante interesante apenas eh, se está desarrollando. Continuamos con Punto de Giro hoy eh, hablando de un tema fundamental dentro de los acuerdos que se han firmado en La Habana, el punto 1, el que tiene que ver con el acuerdo sobre desarrollo agrario integral que lleva a su vez a una reforma rural integral. Yo me voy a permitir leer textual algunos apartes de este acuerdo para que empecemos a entenderlo y a desglosarlo un poco más dentro de este espacio de Punto de Giro. Dice que la reforma rural integral crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Dice además que el acuerdo busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en un plazo de 10 años. Ahí hay un reto grande. La reforma contempla crear un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. La reforma dice que la tierra esté acompañada de riego, crédito, subsidio de asistencia técnica y apoyo para la comercialización. También dice que se creará una jurisdicción agraria para asegurar la protección de los derechos de propiedad de los campesinos y los habitantes del campo. El gobierno liderará formación y actualización de catastro rural y la puesta al día del predial. El que más tiene es el que más paga, dice entre comillas este, este aparte. El gobierno creará incentivos para darle un uso más productivo a la tierra, lo que decía ahorita el, el, el señor Vega. Eh, el gobierno apoyará los planes de desarrollo de las zonas de reserva campesina. La reforma pretende reconstruir y transformar regiones, garantizar derechos y facilitar la reconciliación. La reforma en su conjunto busca una mayor producción de alimentos por parte de la economía familiar para mejorar la seguridad alimentaria de los colombianos y dice además que la reforma formulará con las comunidades los planes departamentales y locales de alimentación y nutrición. Ahora, Cadavid, directora territorial de la eh, unidad de restitución de tierras. Un gran reto el que se tiene en, en este aspecto. Son, eh, digamos, uh -huh. unas metas bastante ambiciosas. Pero también son graduales. También hay que explicarle eso, al, digamos, a la comunidad. Esta, estos retos y, digamos, estas apuestas corresponden eh, a los hallazgos, incluso, a, que nos debemos remitir, que arrojó el censo agrario del año pasado, del 2015. Si nosotros nos ponemos a analizar los resultados de ese censo rural, identificamos, por ejemplo, que en los últimos 55 años las personas que habitan el campo, el 72% de ellas habitan en predios que no superan las 5 hectáreas. Es decir, estamos hablando de personas que están viviendo en los minifundios, los cuales no les garantizan un, digamos, una subsistencia mínima y digna para, digamos, pues tener. Eh, pues unas condiciones normales de vida. Además, si nosotros nos ponemos a mirar un habitante urbano que está en extrema pobreza versus un habitante rural que está en las mismas condiciones, realmente eh, las eh, situaciones que debe superar este habitante rural para llegar, digamos, a unos estándares de vida dignos son muchísimo más retadores que lo que tiene un habitante urbano. Entonces, digamos que eh, la reforma rural integral que propone el punto uno de La Habana simplemente corresponde a una realidad que está sobrediagnosticada en el país. O sea, nosotros aquí eh, no estamos hablando de hallazgos que nos deben sorprender, porque esto hace mucho rato se viene, digamos, visualizando a través de diferentes herramientas. La misión rural. Que digamos ha sido un grupo de estudio muy muy importante y bastante serio en temas de, de desarrollo agrario. Desde el año 2011 viene presentando una serie de, de, de informes que dan cuenta precisamente de esta situación. Hay que decirlo, y yo quiero en esto también aprovechar para hacer un poco de pedagogía: también se han satanizado o se han estigmatizado estos acuerdos, sobre todo el punto uno, porque eh, algunos opositores que están en todo su derecho de. de, de digamos, de no estar de acuerdo con, con, digamos, con esto que se ha pactado, han especulado diciendo que se va a tocar la propiedad privada y eso no es cierto. Lo primero que hay que re, digamos eh, recordarle a la gente es que estos puntos que se acordaron ya están en, en legislaciones que vienen incluso desde el año 61. Muchas de esas figuras vienen desde la ley 135 de 1961 que fue promulgada en el gobierno de Carlos Lleras, eh, de Restrepo. Carlos. Ajá, exactamente. Entonces, nosotros aquí no estamos hablando de nada que no esté pactado en legislaciones anteriores, simplemente se están sistematizando, se están organizando y se le está dando un enfoque de derechos. Entonces, eso es como es importante resaltarlo y señalarlo para que no generemos más especulación. Voy a aprovechar que usted está haciendo uso de su palabra y que en este caso pues representa una entidad oficial para hacerle una pregunta de un televidente. Alejandro Agudelo nos pregunta, ¿eso que sembrarán será para comercio interno o para comercio exterior y ¿Cómo competirán con los cultivadores actuales? Lo primero que hay que señalar es que la asociatividad es un aspecto muy importante de estos acuerdos. Hay una figura que está muy estigmatizada y ya lo mencionaba Gerardo, que son las zonas de reserva campesina, que lo que buscan son dos cosas. La primera, frenar la frontera agrícola, la expansión uh -huh. de la frontera agrícola y también la concentración de tierras, pero a su vez también estimula que un grupo de campesinos en una región identificada puedan tener... Un, un modo asociativo que les permita la comercialización. Incluso es muy novedoso porque mmm, mirando los acuerdos de La Habana hay un punto específico y es pues, cuando... Estamos hablando de personas que recurrieron a la lucha armada en un grupo de extrema izquierda, reconocen que Colombia tiene que globalizarse. Hay una parte de los acuerdos que dice que el, se tiene que globalizar el mercado agropecuario en Colombia y eso pues para que una persona de izquierda lo mencione ya es un logro. Entonces, reflexionando un poco frente a la pregunta que hace el televidente, es, los acuerdos no limitan esa producción a dónde va lo que se busca es que tenga salida y que eso redunde en las condiciones de vida digna de los campesinos colombianos. Perfecto, Andrea eh, González, gerente de corregimientos de Medellín. ¿Cómo aplicar, digamos, estos puntos que hemos tocado, estos aspectos que hemos tocado al, al área metropolitana? Pues es que estamos en las mismas. Aquí les cuento, digamos, en qué, en qué estamos nosotros dentro de la Alcaldía de Medellín trabajando. Y esto, pues, es un proceso que nosotros, no solamente es para la ciudad de Medellín, sino como lo mencionas, área metropolitana y departamento. ¿Qué pasa? El 30% de los alimentos que consumimos en Antioquia y en Medellín vienen del departamento, ¿cierto? Cuando hablamos del departamento, son de Antioquia. De ese 30% de los alimentos, el 70% son de agricultura familiar. Entonces eso quiere decir que lo que nosotros de ese 70, de ese 30%, que puede ser mucho más, porque consumimos de otros departamentos y de fuera del país, teniendo la capacidad productiva en el departamento de Antioquia y la capacidad dentro del mismo municipio de Medellín. Ahorita les decía que el 70% del territorio de Medellín es rural, lo que no quiere decir es que toda la tierra, ese 70% sea para la siembra. ¿Cierto? que sea de, de uso agrícola, aquí tenemos entonces zonas de expansión, tiene, sus zonas, tiene también sus zonas urbanas y tiene pues un tema de la, de la reserva forestal. Pero en eso que nosotros, y ya de acuerdo como a esto, es el mismo concepto, o sea, dentro del campo nosotros necesitamos, tanto en, en Medellín, como en el área metropolitana, como en la región, realmente como en el departamento, es apostarle a esos pequeños campesinos, a esos uh -huh. productores, Asociatividad, porque realmente tener un proveedor o que alguien tenga un proveedor no le puede comprar un poquito a este, un poquito a este, un poquito a este. Se juntan y entre todos hacen el volumen de lo que yo necesito comprar. Aquí ahí entonces empiezan, lo mismo que aparece ahí, a analizarse el, el tema de las ventas institucionales. Entonces, ¿qué pasa con los restaurantes escolares? ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Qué pasa además? El Estado, el gobierno como tal, es, el gran, es un gran contratista, es un gran eh, comprador de insumos dentro, de, dentro del país, de la región y de la ciudad. Entonces, que cada vez tengamos más productos locales y consumo más productos locales. Eh, es necesario para el abastecimiento de nosotros mismos de las ciudades, pero eso no es solamente en aras de vamos a producir, tenemos productos más cercanos que consumir, nos consumimos nuestros propios productos, sino que cada vez que nosotros, y eso hay que hacerlo ver también a la gente, y es que a veces estas cosas es el campo como si el campo estuviera por allá, o sea, el campo, los del campo, y resulta que es que el campo, nosotros aquí tenemos campo a 20 minutos del claro. centro de la ciudad. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, Ey, es que el tema del campo es un tema cercano, el tema de los campesinos, de la producción, eh, de la seguridad alimentaria, porque nos pasa que nuestros propios campesinos no tienen aseguradas las tres comidas de, diarias, por ejemplo. Entonces es, es paradójico que quien produce alimento pues no tiene con qué alimentarse. Entonces, realmente, tanto como lo dice aquí, es un proceso que venimos haciendo. Entonces, ¿cómo nos articulamos en la producción para que realmente la distribución de los productos en Antioquia llegue más a las ciudades más pobladas, Medellín y las del área metropolitana para el consumo? Perfecto, profesor. ¿Qué decir frente a estos aspectos que hemos mencionado, frente a lo que ha escuchado de los demás panelistas? Pues otra vez insisto que suena bonito decir que vamos a repartir tierra a los más pobres o a los que más cocan se hayan sembrado. Pero es que, como decía el compañero de la mesa, no hay que pensar en el siglo XVIII, sino en el XXI. El negocio agrícola, para bien o para mal, va a ser muy distinto al que hemos tenido en los otros siglos. Va a ser economía de escala. Eh, las comidas se volvió un commodity. Los precios no los definimos nosotros, sino el mercado global. Entonces, cuando uno ve un mundo agrícola que está migrando hacia eso, y una propuesta que es marxista del siglo XVIII, diciendo eh, démosle privilegio a la autosuficiencia, al campesino, la productividad no aparece como el criterio principal. ¿Me permite, profesor? Estoy hablando y termino. Eh, cuando le dice démosle al más pobre. Y eso suena bien, pero no necesariamente es el más capacitado. Eh, cuando pensamos que es que el campo va a cambiar, porque el problema que, que está ocurriendo es que los colombianos están creyendo que Colombia es como un computador que tiene reset y que yo estripo reset y el país va a empezar limpio desde el principio, no. Los, el, las FARC van a dejar de atacar supuestamente el campo, pero ahí tienen a la LLN haciendo outsourcing y los, y los grupos de narcotráfico van a seguir. Los campesinos van a seguir prácticamente en las mismas condiciones. Entonces estamos diseñando una política agraria de minifundio que suena muy bonita, pero que no es viable. Y vamos a gastar un montón de dinero que no tenemos, que necesita un aparataje institucional que esté pago. Este país ha tenido el peor deterioro institucional de, yo creo que de un siglo y vamos a entregar unas expectativas a un montón de gente con unos proyectos que no necesariamente son rentables y productivos y lo que va a haber es una, un desánimo. La gente va a decir, y yo me metí en esto a sembrar ochuas y esto no da. El primer grupo de, 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 de narcotraficantes que pase va a volver... A, a, a tomarse el campo como se lo había tomado lastimosamente. Yo tengo una pregunta. Y eso no es cierto. Eh, eh, Yo decir eh, por qué Gerardo no es cierto. Y, no es cierto porque por es favor. que es el, la tenencia y uso del suelo. Claro, entonces aquí no es rentable que los ganaderos tengan 39,5 millones de hectáreas cuando, cuando lo pueden producir en 11 millones de hectáreas. Es el primer aspecto. Y no es, el acuerdo no habla en ninguna parte, no es cierto, el acuerdo no habla en ninguna parte del tema asociativo, que prohíbe el tema asociativo que se junten con campesinos para empresarios para producir, ¿dónde hizo el acuerdo? No lo dice en ninguna parte. Entonces, no es cierto el modelo que usted ha dicho que se plantea en el acuerdo. Y dos, ha pasado un problema. ¿Por qué en el campo el tema de violencia? Porque, mire, Montes de María, en el periodo pasado intentaron el tema asociativo, ¿cierto? Empresarios, palmicultores con campesinos pobres. Y a esos campesinos pobres, ¿cómo los sacaron? Los sacaron a punta de bala. ¿Cierto? En Montes de María los paramilitares sacaron de grandes empresas, empresas de aquí de Antioquia. Hoy están perdiendo los procesos en restitución de tierra, están teniendo que devolver esa tierra. Así, entonces, si no, si no saneas el problema de la guerra, del conflicto armado que ha habido, pues no puede haber lo otro. Tiene que haber paz en el campo para desarrollar esos proyectos. No es simplemente porque la gente esté pensando que tiene que haber una productividad pequeña, no es cierto lo que estás diciendo, eso los acuerdos no lo prohíben, lo que hay que solucionar es el tema de la guerra, parar la guerra para poder asociarse en el campo y hacerla más productiva. Yo lo veo de esa manera. Pero porque la el, paz el, el, firme, el conflicto no se va a terminar. No hay que engañar a la gente. No nos no, no estamos engañando. Termina gran parte del conflicto. 50 años de la guerrilla más antigua no, por lo de menos este país. no se sigue alimentando. Si usted coge los datos de cuántos han asesinado en el 2013, a cuántos asesinan hoy en día civiles, militares y gente de la FARC, eso está en cero. Hoy en día, en cero. Por la FARC y las fuerzas militares. Si están pagando y están la vacuna, para, un... ¿para qué lo van a no, matar? Okay. Pero, pero, eh. son tres. Esos eso son inventos de los críticos del acuerdo de paz. Eso, eso no es cierto. Si cogen los datos del 300 no de la, en, el campo, en, el 2013, en el 2013, eran, en el 2013 fueron 315 muertos. Hoy estaban en cero. Eso, ¿cómo no va a ser una ganancia ya para el país? ¿Cómo no va a ser una ganancia para el país? Esos datos son los que hay que ver. Y no es cierto que el acuerdo diga que prohíba la asociatividad entre pequeños campesinos y grandes empresarios. Eso no es cierto. Yo no sé dónde lo han sacado. Los, los invito, discúlpeme eh, Paola, los invito a que tengamos nuestras participaciones ahí en, en, en remojo, como decimos los antioqueños, porque vamos a ir a un segundo corte de mensajes institucionales, no sin antes eh, informarles algo, y es que las eh, autoridades meteorológicas y sismológicas han reportado que se presentó hace pocos minutos un sismo de tierra que se sintió incluso aquí en Medellín y en buena parte del Valle de Aburrá. Por fortuna hasta ahora las autoridades no reportan. Eh, ningún tipo de daño, el epicentro fue en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, tuvo una intensidad de 6.1 de magnitud, el secretario de gobierno de este municipio el eh, señor eh, Richard Guevara Soto reporta que hasta ahora no hay daños eh, allí en el municipio de Mutatá donde fue el epicentro y aquí en Medellín y el Valle de Aburrá por fortuna tampoco han reportado las eh, autoridades ningún tipo de daño. En Noticias Telemedellín a las 12 del día les estaremos contando todos los detalles y por supuesto en www.telemedellín.tv. no se vuel no se vayan ya regresamos Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden que ustedes, nuestros televidentes, pueden opinar acerca de este tema. Hoy estamos hablando del Acuerdo 1 en La Habana, el que tiene que ver con el desarrollo agrario integral y la reforma rural integral que planea este tema de los acuerdos de La Habana. A través de arroba Telemedellín, en nuestra cuenta de Twitter pueden eh, opinar, también a través de nuestro hashtag punto de giro TM y por supuesto en nuestra fanpage nos encuentra como Telemedellín. Constantino dice, el acuerdo privilegia semillas nativas que violan normatividad del ICA frente a las semillas certificadas. Exceso de minifundios no hace productivo al campo, lo hace la agroindustria extensiva, expansiva, masiva y tecnificada. Es la eh, opinión de arroba Constantino. Paola, eh, habíamos quedado antes de ir al corte con, sí. con su opinión ahí en, en, en remojo, en reserva. Sí, lo que pasa es que yo sí me aparto de manera muy respetuosa de la postura del profesor Juan David por lo siguiente, y es: listo, él propone que nosotros como colombianos debemos tener un modelo de producción agraria de gran formato, con economías de escala, pero tenemos una población rural. Que ya está en el campo, que lo está habitando, que aparte de eso está en condiciones de extrema vulnerabilidad, y que a eso le adicionamos el tema del despojo y el abandono de tierras, que incluso eh, hay que resolverlo porque no podemos, eh, en vías de la, del progreso, del desarrollo o de los modelos expansionistas, echarle tierra al asunto no resolver el tema del despojo, porque eran personas que incluso tenían eh, títulos de propiedad, que ahora están en manos, como bien lo señalaba Gerardo, en manos de grandes tenedores de tierras, simplemente porque entonces vamos a volver a matar de hambre al campesino. Yo pienso que aquí nos tenemos que pensar un modelo mixto, yo creo que el acuerdo lo trae. Eh, donde precisamente si asociamos a los campesinos, no en ese modelo, porque yo pues sí me aparto respetuosamente, porque creo que es un término un poco despectivo, en un modelo marxista, eh, no lo considero así. De hecho, aquí lo que se está buscando es que tengamos como unas especies de clústeres frente a la producción agraria. Eh, creo que ahí habría, digamos, una posibilidad. A mí me preocupa mucho esta visión, porque es decir, listo, el acuerdo no se debe aplicar. No se debe seguir avanzando en los temas de justicia rural, donde la restitución de tierras es uno de los pilares. También tenemos entonces las jurisdicciones agrarias que resolverán otro tipo de conflictos, pero entonces se nos van al traste el tema de la tenencia de la tierra y de los legítimos propietarios que la perdieron en medio de la guerra. Andrea, ya entrando en la recta final. Sí, entonces, de acuerdo, creo que nuestro país es un país de campesinos. Hay, hay... Claro, somos muy diversos, pero así como nuestro país, nuestras ciudades, y para la muestra pues Medellín, tienen los campesinos, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Evidentemente darles las oportunidades para que puedan trabajar su tierra, el tema de la asociatividad, la asistencia técnica, sí, y una asistencia técnica que hablemos de agroecología, generar esos canales de distribución y comercialización, y un punto importante, y esto pues, más allá de todo esto, y finalmente este engranaje funcionará siempre y cuando los compradores lleguen a comprar esos productos que cultivamos nosotros. Entonces aquí el llamado es para que también nosotros desde, desde nuestro diario vivir que tenemos la lechuga que compremos, hombre, pues prioricemos la lechuga del pequeño productor frente a la lechuga, del, del, del pues del productor grande. Entonces creo que la compra local eh, le aporta a todo este trabajo eh, de equidad y de justicia para nuestros campesinos. Se presentó recientemente, eh, en las últimas horas incluso, un estudio de la FAO aquí uh -huh. en Medellín que lo deja uno muy preocupado. Habla de que más del 60% de los productos que consumimos los eh, antioqueños, en este caso los medellinenses, son exportados o vienen de otras uh -huh. regiones. Incluso se hacía la comparación con la bandeja paisa y se dice que el arroz de la bandeja paisa viene de Tailandia, arroz, que los frijoles vienen fríjoles. de otras partes. Exacto, así es, es preocupante. Así es. Bueno, profesor, ¿qué decir ya en la recta final de punto de giro? No, que a mí no me choca que no solamente comamos bandeja paisa, yo puedo comer bandeja paisa y otras cosas, y eso es lo que explica la dinámica de la agricultura mundial. Entonces yo lo que digo es que no estoy en contra de que a los campesinos se les dé soluciones, lo que digo es que no les demos soluciones falsas, que a la, al camino de dos o tres o cuatro años, cuando no funcionen las cosas, Vamos a generar una desilusión enorme, un montón de dinero invertido que no va a funcionar, y vamos a volver a empezar desde el mismo sitio que supuestamente queríamos evitar. Entonces, yo estoy diciendo que tenemos que hacer las cosas bien hechas para que no engañemos a los campesinos otra vez. Que ellos son campesinos y tienen que quedar así, pues esa es una, vers una versión como de embalsamadores. Yo quiero que se queden así aunque estén muertos, porque hay para, para embalsamar, hay que matarlos. Entonces, no, si, si hay que cambiar, se cambia. Y las sociedades progresan cuando no les da miedo cambiar. Y hay que hacer cambios. Y no se puede hacer de un solo día, pero, pero seguir repitiendo la misma fórmula o la fórmula que llevan y que han probado en otras partes, si no funciona, me parece que es engañar a la gente. Señor Vega, ¿qué decir para finalizar con punto de giro? No, es que los que han gobernado son los mismos y han aplicado la misma fórmula, profesor. ¿Sí? Le, voy a poner los datos, le voy a poner casos con nombre propio. Eh, la FORI, presidente de la Asociación de Ganaderos de Colombia, era el superintendente notariado y registro. No hizo lo del catastro. Arias Carrizosa fue presidente de los bananeros, concentración de la tierra en Urabá. Ricardo, se si me escapa el apellido, sale de la dirección de planeación para el tema de restitución y va directo al corazón de los palmicultores aquí los que han gobernado el país se han turnado ha sido una silla giratoria salir de lo público y llegar a lo privado hoy el presidente de augura de viceministro del interior a presidente de augura así son muchos los la, la, la concha araujo sale del ministerio de relaciones exteriores hacen todos los acuerdos en el tema de minería presidenta de una minera y el ministro Eso, de agricultura eh, de eh, santos eh, y en, todos eso es lo que digo, eso ha pasado, eso no es nuevo, eso es lo que tiene que cambiar. Son 50 años en las mismas, no es ahora el acuerdo, no es el acuerdo, es que como han gobernado al país ha sido de esa manera, eso es lo que tiene que cambiar. La invitación a ustedes, nuestros televidentes, antes de ir a las urnas el próximo 2 de octubre, es a que lean, analicen y profundicen en estos acuerdos que se han firmado en La Habana. Los pueden encontrar en los diferentes medios de comunicación, se si han venido publicando. Pueden también encontrarlos en www.presidencia.gov.co. Y hay una página en internet que se llama www.mesadeconversaciones.com.co. Hay muchas formas importante es ir a las urnas a votar a conciencia porque es un tema bien trascendental el que se va a decidir el próximo 2 de octubre a nuestros eh, panelistas eh, muchas gracias por haber estado en telemedellín y ustedes continúen opinando a través de arroba telemedellín usando el hashtag punto de giro tm y por supuesto también a través de nuestra fanpage recuerde que nos encuentran como arroba eh, que nos encuentran como telemedellín Continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves.